Una tarde llena de mucha diversión, premios, concursos y alegría, disfrutaron las familias que acuden a los diferentes balnearios en busca de calmar el calor intenso del verano en el municipio de Somoto. Desde ayer estamos en el municipio de La Sabana, hoy aquí andamos por el balneario El Guayabo aquí en Somoto, por primera vez aquí en El Guayabo. Vamos a estar también en Totogalpa el jueves, viernes en Somoto en la piscina municipal, sábado en Telpaneca y el domingo vamos a cerrar con el reto cañón en el cañón de Somoto. Esto con el objetivo de promover el deporte y la sana recreación para las familias que disfrutan de estas vacaciones de verano. Se realizaron juegos tradicionales, bailes y concursos del mejor nadador, actividades en las cuales los niños, niñas y jóvenes participaron y ganaron atractivos premios. Son muy importantes porque los ayudan un poco y así damos a presentar lo que somos, el Guayabo. Tenemos organizadas diferentes actividades para el recreamiento de cada una de las familias nicaragüenses para que no se queden en sus casas, así que invitarlos a disfrutar sanamente en familia, ¿verdad? Que les invitamos a que visiten los principales balnearios del departamento de Madrid. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.